Data, civilian casualties not a concern. The Seer's dead. I'm putting the data through to the Normandy's computers. We can be at the Shadow Broker's base in a few hours. He'll know about Vizier before long. If he decides to kill... ¿Qué es esto? We'll get Farron out of there alive, Liara. I promise. I know. Le da el L2, pero no sé qué ha hecho. Just like always. That's not a good thing? When we first met on Therum, you saved me from the Geth. You fought a Krogan Battlemaster while I cowered. Now you're doing it again. And I'm still leaning on you for help. That's what friends do, Liara. I can get us there based on Zakat's data. The Normandy's stealth drive will keep them from detecting us. The Shadow Broker's agents are still shooting their way through Ilium. With luck, they won't notice we've left until it's too late. What's the plan when we get... No le he dado esta vez al L2. Creo que no me ha dado tiempo. No me da, no esperaba que saliera otra puta vez. Pero que esta no me la... otra vez al L2. Pero un momento, ¿esto es... va a haber rollo? Paso del rollo. Con esta no, esta es tontica. You haven't been the same since I came back, Liara. What do you want me to say, Shepard? That I mourned you? That I feel guilty because Farron got captured? I made mistakes. I lost people. I helped get you back. And I want to do the same for Farron. I'll sit and talk once he's safe. Until then, enjoying the scenery is an insult to the man who saved both of us. Okay, let's go. Vale. Era la conversación de, de por si ha jugado al uno, de, pues sí, lloré tu muerte, cosas así. No está mal. Pero que tenía miedo de que me iban a enrollar con este. Yo, pero si en el uno te mandé a tomar por culo, desgracia. Espérate un momento. ¿Me mandáis de misión así ya, puerta gallola, sin más? ¿Ah? Bueno, ¿y a quién me llevo? Krogan. Solo me puedo llevar a uno. Espera un momento. Garrus, vamos a hacer el trío del primer juego. Vamos a llevarnos a Garrus. Ahí vamos. Joder. Puedo subirle los puntos a Liara. Me gusta. Inmovilizar enemigos es bueno. Pero singularidad parece guay. Singularidad me ha molado. A cholón. Ups, joder, qué tonto estoy. No he mirado qué coño le he subido. ¿Qué le he subido? Puede retener y dejar en defensa sobre... Me parece estupendo. Científica Sari, también. Y esto quizá nos iba para algo. Separ, dos puntos. Con dos puntos no hacemos nada. Tú, nada, pues nada. Esta misión parece importante. Un puto juego, macho. Parece que no... Que estás haciendo misiones secundarias y de repente así, ala, toma, así... La historia de Liara a casco porro. Hostia, es la nave del... La nave de la película esa que se apagaba el sol, que era todo fea. Bueno, estaba guay, pero era un poco... Then snap freeze 10 minutes after sundown. The Shadow Broker lives in this? His ship follows the sunset, completely undetectable in the storm, unless you know where to look. How do we get inside? The shuttle bay is locked down. We'll need to land on the ship and hunt for a hatch. ¿Sunshine se podía llamar esa película? But we can't stay inside for long. There's a constant lightning storm where the hot and cold air collide. Joder, qué nave zaca, macho. Eso es una nave con estilo. Y tendremos que matar a todos los que nos encontremos. Bueno, si os parece, un momento. Aquí haré un corte en la grabación, pero hay uno que se va a cenar y ese soy yo. Pero creo que... Quiero hacer esta misión, parece importante, quiero dejarla terminada hoy, así que nos vemos enseguida. Pues volvemos con el Mass Effect 2. No deberíais haber notado ninguna pausa, a no ser que justo haya sido entre capítulos esto. Pero bueno,
Seguimos, yo no pienso cortar hoy hasta que no termine esta misión. Que... ¿cómo cojones? Te has matado con el casco, cabrona. ¿Dónde coño entramos por aquí? Ah, por aquí corriendo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. Joder. ¿Cómo es posible? Ups. Ah, venga ya. Nadie se ha dado cuenta de que los drones han muerto. Venga, no podemos entrar por aquí por donde han salido los drones. Hostia. Nada, mira qué efecto de luz. ¡Wala! Vale, creo que ya. Algún listo ha mirado la cámara. De seguridad que tendrán por aquí. Rayos. Oh, ah. Dejar las cegadoras, locos. Condensador de electricidad. Bueno, ¿por dónde mierdas entro? ¿Estás por aquí? Joder, ala, pero venga, están aquí ya con... más rayos, cabrones. Pues nada, luchar encima de la nave, que no pasa nada. Es seguro de la hostia, aunque claro, ya lo hicimos en el Mass Effect 1, justo en el final del todo. Así que... controles del pararrayos, los dejan aquí. Esto te saca volando, macho, no sé cómo pueden estar siquiera aquí de pie. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya he liado. ¿Qué he hecho? Más masillas. Acercaos a eso que brilla. Buen trabajo. Muérete, anda. Ah, sí, recuerdo que quería cambiarme. No te emociones. Esto no me lo creo de poner en el R2. En el R2 me quiero poner esto. Y esto en el R2. Eso es. Creo que el poder este era mejor. Eso da, aunque esté en tercera cobertura, yo creo. No debería haber hecho eso. Disparale, disparale. Creo que Garrus estaba metido ahí dentro. Sigamos disparándole, que es lo peor que puede pasar. Pues no te metas Garrus por donde no te llaman. Es que tienes unos huevos también. Espera un momento. Garrus, quieto un momento. Míralo, o sea, es que... ¿De verdad que no podían arreglarte la armadura? ¿De verdad que no? Seguro que eso no tenía ninguna fisura por donde se escapa el aire. Es que, macho... somos más precarios aquí. No tenemos dinero para armaduras, de verdad. No puedo tirarme por ahí. A ver, pensemos. ¿Para qué me ha servido tocarle al botón este? Nada más de para que salgan más enemigos. Para poco, por lo que veo. No podemos darle otra vez, no hay nada más. Por aquí abajo no se habrá abierto nada nuevo. Pues ya me he perdido. ¿Objetivo? La tormenta eléctrica no te fastidia el objetivo. Qué oportuno. Estas flechas, si me dicen que la han sacado del Crazitas, sí me lo creo. Apunta lo que quiere. Vale, aquí atrás. Menos mal. Por aquí, ¿no? Sí.
Ah, que estáis aquí. Buenos días. No quería distraeros. Seguir a lo vuestro. Tirar algo antes de que me maten, porfa. ¿Componentes qué? ¿Dónde? Ajá. Créditos. Chatarra. O sea, chatarra. Las naves las construyen poniendo piezas de más. Así es como funciona. O sea, eso no servía para nada, estaba de adorno. Oye, macho, ¿cómo puedes correr por aquí? Estás a matar, loco, desgraciado. Mira hacia abajo, ha sido un error, no hay tanto. Oye, que me da igual, que estoy loquísimo. Vale, tal vez. ¡Hala! La he liado. Vale, perdón, no pensaba que ibas a estar detrás mío. Vete. No, tírate. Que te caigas. Pero bueno, ¿queréis dejar de salir detrás mío? Que ya empieza a ser de risa, macho. Mato a un enemigo. Detrás mío me disparan. Vale, mato a ese enemigo. Entonces, detrás mío otra vez. Están en todos los ángulos. Creo que me he tirado al punto de respawn o algo así. Me estaban saliendo de donde querían. Así que la próxima vez, por mucho que quiera tirarme volando por la nave esta, mejor que no lo haga. Es que yo no sé cómo puedo hacer el poder ese. Tiene que llevárselo la fuerza del viento, tío. O sea, la tormenta que tienen ahí montada no es normal. No sé cómo pueden estar aquí fuera de la nave tan felizmente. Esta vez buscaré una cobertura y me quedaré esperandito. Míralo, es que mira, me he metido justo al medio. Empezas a ir por delante y por detrás. Y claro, me giro para matar a uno, por el otro ángulo me venían. Si es que ese juego no es difícil el combate en este juego, está bastante bien hecho, pero si me quiero atirar, ¿qué es lo que pasa? Pues no. Así mejor. Eran tres, macho. O sea, eran putos tres. Me han matado entre tres. Hombre, por lo menos algo más cerrado, macho. Que solo tengamos que preocuparnos por las tormentas. Sigue sin ser muy seguro. Paladio. Y munición pesada, eso me da una pista. ¿Para qué quedarse por dentro de ese par? ¿Para qué? Joder, qué solazo. El que construyó los accesos de esta cosa se quedó a gusto, macho. Hay que dar más vuelta para llegar a cualquier lado. ¿Quién? ¿Dónde? Ah, hola. ¿Queréis chupar voltios? Mira, a ese le ha gustado. ¡Hostias! ¡Oye! Sí, o sea, te juro que pensaba que era Liara. Y digo, oye, otra vez. Digo, Liara, deja de hacer gilipollas, que estás con tu propia anomalía. Que estás aquí con tu propia anomalía haciendo el imbécil. Te juro, o sea, pensaba que era Liara, macho. Es así, haciendo el mongo. La anomalía de Liara es la polla. ¿Tengo algún aliado que tenga la anomalía esa? Que no sea la propia Liara, claro. Es que no se gasta, es que se queda aquí haciendo el gilipollas todo lo que quieras. Está bastante cheta. Ya me dirás cómo nos han visto. ¡Hala! 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 Y otra vez para abajo. ¿Quién coño? Ah, hola. Podéis venir conmigo. La anomalía de Liara es la polla, la verdad. No veo por qué no. He intentado hacer lo de lanzarme hacia ellos, pero no he podido.
Tírate, tírate. Ah, no puedo. Hola. ¿Quién más? ¿Por qué no pueden ver que la nave está un poco más pequeña? Controladores. Venga, vamos a seguir tocándole a esto. Seguro que la integridad de la nave no le pasa nada. Así mejor. Hey. Au, ¿quién cojones? Te juro, pensaba que me estaban pegando por detrás. No sé si hay algún ataque de algún aliado que se me confundió con... O sea, mejor que no me acerque mucho a eso. ¡Hala! ¡Ah! ¿Lo ves? ¿Ves por qué? ¿Y tú qué haces por aquí? Estoy demasiado cerca, más de lo que me gustaría de la cosa esta eléctrica. Tú. Tú eres mi ticket fuera de aquí. Vale. Ah, coño, que este era más importante que otros. Veo un cable, pero no sé dónde coño va. Tengo una idea. No ha sido una buena idea. ¿Ves? Pero ahora ya lo sabemos. Tengo un plan. Sigamos recto por el único camino que hay posible. Tal vez nos lleve a la solución. ¿Puedo ir por aquí? No, ¿verdad? Nah. ¡Ajá! Más chatarra. Nah. He preguntado que si veo un interruptor, yo no veo... Ah, mira, aquí está. Nada, lo he encontrado. Y hemos abierto más camino, ¿no? Wow, espero que por dentro de la nave no haya demasiadas cosas que matar, porque si hemos ya matado a toda la tripulación por fuera, sin tener que entrar. Todos han venido a ver qué pasa y todos han recibido la misma respuesta. Joder, con los putos rayos. A ver, controles de la escotilla, eso me gusta más. It's locked. Hang on, I've got a bypass shunt program that can crack it. Ah, déjame hackear, nena. How long will it take? I don't know, Shepard. I've never broken into the Shadow Broker's base before. Well, not this one anyway. Vale, hay que defender. ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por ahí todos. Garruj, ¿cómo coño has muerto? Vale, eso me da una pista. ¡Hala! Quédate ahí, si no pasa nada. Ah, me ha dado a mí mismo también. Aquí ves, Liara piensa. Aquí están mejor. Fuera.
Qué cabrones. Esa frase me la contó Juanpe, así que es que la verdad es que es graciosa. ¿Te acuerdas cuando poner un trozo de Nigel a cualquier cosa servía para todo? Que en el 1 básicamente los Nigel abría cualquier puerta. O sea, si no tenías suficiente habilidad tecnológica. Oh, no, creo que hacía falta de todas formas tener la habilidad tecnológica. Pero el Omnigel, si fallabas el hackeo, en lugar de dejártelo repetir, ponías Omnigel y ya está, se solucionaba todo. El Omnigel te abre todas las puertas. ¿Dónde? ¿Perdón? ¡Ah! Ahora los veo. Garrus, no cabemos. Joder, ¿para qué? Ahí está muy guapa. Joder, que ahora están. No, 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 el robot chico de los cojones, no, que me toca los huevos. Ala, si no me ha creado una mierda de esas. Llegar a los pararrayos siempre es la solución aquí, me parece. Mira cómo vuela. Joder, ¿cuánto le queda a eso? Le queda una. ¡Ey! ¿Dónde va el robot? Creo que ha muerto. Oh, me he quedado sin. ¡A rayos que te crió! ¡No! ¡No! Ah, ¡qué fresco! ¿Dónde vienen? Yo sigue pegando al lance para rayos, me parece que es la solución. Vale, se ha abierto. ¿Y si nos vamos yendo? ¿Qué os parece? ¡Con calma! Si no he dejado a todos los enemigos vivos mientras nos íbamos. Con un poco de suerte, no habrá tanta gente dentro de verdad. Claro, es que ya le he dicho Liara, así, ah, pero mira, los que matemos aquí no tenemos que enfrentarnos luego dentro contra ellos. Y Garrus sigue soñando de Sony. Y me parece que va a ser eso, aquí saldrán yo que sé cuántos. 10 a 1 que ni siquiera es la base auténtica del corredor sombrío este de los huevos. Tiene un nombre demasiado chungo como para que lo sea. Coño, he subido de nivel, qué buen momento para decírmelo. Oh, me han regenerado la munición de esto, gracias. Son buena gente. Corredor sombrío, o sea, es el típico que está todo manipulando desde las sombras. Estoy seguro, me juego lo que quieras. No lo sé, o sea, no sé si ni siquiera si llegaré a ver al corredor sombrío aquí. Estoy seguro que va a ser un hombre hormiga de estos. Si es algo de hacer el polla desde las sombras, son... Se ha tirado la granada a sí mismo, el imbécil. Tiene que ser un hombre hormiga. O sea, es que estoy seguro. No lo sé, no lo he visto. No he visto ninguna imagen del corredor sombrío ni de nada por el estilo. Estoy seguro que va a ser un puto... ¿Todo lo peor? A la tomar. Disfrutar de los poderes bióticos. Les han gustado. ¡Coño, con las cegadoras! ¡Cúbreme, Garrus! Joder, me hacen polvo con la mierda esa.
No te escondas. Un poco de respeto, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí atrás? ¿A qué le puedo tocar? Nada. Perdí una oportunidad excelente para poner un botón de autodestrucción de la nave aquí. I've downloaded the ship's layout. We're headed toward the prison block. And Farron. Pues vamos. ¿Qué es eso? Hay alguien detrás, lo he visto. ¿Quién cojones? ¿Qué? Ingeniero. O sea, robot de los huevos. Vaya. Y a ti no te había visto, ¿ves? Sorpresa. ¡Hala! Ese era más de lo que pensaba. Esto de vez en cuando... Oh, míralo, aquí está el puto dron. ¿Dónde está? Aquí está el dueño del dron. Tienes que ponerte un escudo, ¿no? Toma, escudo, gilipollas. ¿Dónde está tu escudo ahora? ¿Eh? Ahí está, por culo. El juego, lo que pasa es que tiene cierto auto-aim que te fastidia, macho. Porque a veces quiero apuntar a alguien y dice no. En realidad están un poco más a la derecha y no lo están. Y por mucho que le das tú, el juego se niega. A veces dice, no, que está ahí, hazme caso. Y es mentira. O sea, pongamos que eso es un enemigo. Estoy intentando apuntarle y el juego hace así. ¡Oh! Se resiste. Y se va para la derecha. Es un poco toca pelotas a veces. Hay que acostumbrarse. Derívame la puerta. Conet. Me estás explicando ahora qué es lo que tengo que hacer, si ya lo sé. A ver, ¿dónde está la pila? Ya está, fácil y sencillo. Ah, mira, está vivo. Pensaba que estaba muerto o tal. No. ¡Ups! Ya la has liado. What the hell is the broker trying to do to you? The equipment is sensitive to tampering. This chair plugs into the broker's info network. You have to shut off the power. Pull me out now and my brain cooks. Do you know where we can cut the power? It won't be easy. You'll have to go to central operations. Tell us where to go. Central operations is down the hall. You know the Shadow Broker's waiting for you, right? I'm counting on it. We'll be back for you, Farron. Sería tonto si nos estuviera esperando. Debería aprovechar que queremos salvar a como se llame para huir. Hola. Perdón. Estábamos aquí a lo nuestro. No pasa nada. No hemos tocado nada. No hemos electrificado a nadie. Por favor. Ah, que no estás muerto. Si me disculpas. ¿Ya? ¿Están todos? Bueno, no ha habido que ir muy lejos. Vamos. Debería estar aquí, ¿no? Corredor sombrío. Estamos con las granaditas. A pegarle vosotros, que a mí me da la risa. No es suficientemente importante para que me meta con él. Atacarle vosotros, yo no quiero saber nada. Buen trabajo.